Bueno, pues buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en esta sesión del Seminario Virtual de Investigación Educativa que está a cargo del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, que precisamente se organiza para que pues, los estudiantes del posgrado, los académicos, especialistas e interesados en la temática y en las distintas temáticas que aquí se difunden, pues puedan sumarse a la discusión de los tópicos que actualmente se están desarrollando en colaboración con el instituto o dentro del instituto. El día de hoy vamos a contar con la presentación y la presencia del doctor Pedro Damián Zamudio Elizalde. Para dar inicio a esta presentación, voy a permitirme leer su semblanza de forma muy breve para que después él pueda hacer uso de la voz. El doctor Pedro Damián Zamudio Elizalde es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Recientemente fue distinguido como candidato a miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI en la convocatoria 2020. Su línea principal de investigación es estudios culturales y representaciones sociales en educación. Derivado de esta línea de investigación que él está cultivando, se han presentado dos publicaciones recientes. Una en el 2019, denominada La representación social del fracaso escolar, la hipótesis del núcleo central, que fue publicada en la revista Perfiles Educativos, y la otra que está en prensa, está por salir, esperemos que a inicios del año entrante, la representación social del éxito escolar en jóvenes sinaloenses, elementos hegemónicos contra prácticas concretas, que fue publicada en la revista electrónica de investigación educativa. Desde el pasado 1 de octubre, el doctor Pedro Damián se encuentra realizando una estancia de investigación postdoctoral en este instituto, en el IDE. Y el proyecto que tiene a cargo se denomina Representaciones Sociales del Afrontamiento al Fracaso Escolar en Jóvenes del CECITE, municipios Ensenada y San Quintín, el cual es financiado por el CONACYT en el marco de las estancias postdoctorales de la convocatoria 2020, precisamente. El día de hoy, el doctor Pedro Damián va a presentar la conferencia titulada El pensamiento sobre éxito y fracaso escolar en el bachillerato universitario. Desde ya, nuevamente le damos la bienvenida a quienes están en esta sala, quienes nos están además siguiendo por las redes sociales, particularmente en Facebook. Y bueno, solo como comentario, ustedes podrán dejar sus reflexiones, preguntas o comentarios en el chat de la sala de Zoom a quienes aquí nos acompañan durante la presentación o en caso de así decidirlo, podrán hacer uso del micrófono y de la cámara para dialogar con él hacia el final de su presentación. Igual las preguntas que se puedan generar en el Facebook estarán siendo compartidas en su momento conmigo para que yo pueda leerlas. Entonces, sin más preámbulo, Pedro, te agradezco mucho el que estés colaborando con nosotros y con el posgrado del instituto, así que te cedo el uso del micrófono para que puedas dialogar con nosotros con respecto a la temática que nos tienes preparada. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y antes que nada, quiero agradecer al instituto en general por la aceptación de esta estancia postdoctoral y por recibirme durante este año y el próximo, que tendré la oportunidad de compartir con ustedes algunas experiencias en torno a la investigación educativa. Y pues en lo particular a Sergio y al equipo por ayudarme a presentar esta plática que a manera general pues habla sobre el trabajo de investigación que llevé a cabo durante la tesis del doctorado. Les voy a compartir una presentación que he hecho para hacer esta plática un poco más didáctica, en la cual
pues como bien lo dice Sergio, el título es el pensamiento social sobre dos fenómenos educativos que son el éxito y el fracaso escolar, y lo contextualizamos en el bachillerato universitario en nuestra institución, la Universidad Autónoma de Sinaloa. He organizado esta presentación alrededor de 30 diapositivas en las cuales trataré de explicar cómo fue construyéndose el proceso para darle forma a esta tesis del doctorado. ¿Sí? Entonces, iniciamos con una reflexión que he podido observar en el campo educativo, donde actualmente pues, el tema del fracaso escolar ocupa un lugar preponderante en la investigación educativa, tanto nacional como internacional, y focalizándose específicamente en España, ¿no? Diversos trabajos que abordan el fracaso escolar pues lo hacen desde una perspectiva cuantitativa, dando mayor importancia a los indicadores cuantitativos que se dan a partir de, pues de los resultados de las pruebas internacionales, ¿no? En mayor medida. Y esto pone en evidencia pues, una comprensión del fracaso desde la simplificación de las cifras. Entonces, esta información que se ha tenido a través de estos resultados pues, ha circulado a nivel nacional e internacional, específicamente en México, pues se hace uso de esta información y estas noticias se propagan a través de medios electrónicos de comunicación y también a través de las redes sociales. Y en ellas podemos observar que existe un nivel de preocupación alarmante en todos los actores involucrados en el hecho educativo. Asimismo, pudimos observar que existe una dificultad para definir con precisión y claridad estos dos conceptos, específicamente el del fracaso. Actualmente, pues el problema del fracaso escolar se ha agudizado dentro del sistema educativo y sigue en aumento constante. Este fenómeno, pues, se enfatizó a partir de dos momentos históricos importantes. El primero de ellos, pues, fue la democratización de la educación. Y el segundo fue al establecer un nivel educativo como obligatorio. Entonces, el problema de la construcción del fracaso escolar es que bajo esta categoría que es muy amplia, es posible incluir una serie de pues, significantes contiguos, como lo son la reprobación, la repitencia, como lo es el abandono escolar, prematuro o temprano. Y pues esto hace que se tenga una falta de comprensión y contextualización de este concepto que es tan polisémico. Algunas de las definiciones que más son utilizadas en la literatura, pues es el fracaso escolar como una forma de exclusión educativa y social. También es cuando el alumno se considera fracaso escolar, cuando el alumno se desvincula completamente del aprendizaje al término de la educación obligatoria, o cuando simplemente el sistema educativo pues, no ofrece las condiciones favorables para que exista un aprendizaje exitoso y los jóvenes terminan en abandono. El fracaso escolar, bueno, como ya les comenté, se acentuó a partir de la democratización de la educación y el establecimiento de la educación obligatoria, y también ha sido explicado por Ander Egg como una evolución que consta de tres momentos importantes en la historia. Estos son la lógica hegemónica, le llama Ander Egg, y en estas explicaciones que hacen en este momento de evolución del fracaso escolar, pues son todas aquellas centradas en el estudiantado como el principal responsable. Otra de estas evoluciones, en un segundo momento, existe una incorporación de factores tanto económicos como culturales y familiares, y finalmente se incluyen aspectos relacionados con la institución educativa, aquellos que tienen que ver con la práctica de los docentes, la configuración de políticas educativas, los procesos de evaluación, los procesos de enseñanza, entre otros. Aún con esta evolución del fracaso, pues, la OCDE plantea que existen tres manifestaciones precisas del fracaso en la trayectoria de los jóvenes. La primera de ellas es
cuando hay un bajo rendimiento, es decir, cuando estudiantes de un mismo nivel educativo pues tienen rendimientos diferentes. El segundo momento es cuando los jóvenes abandonan la educación sin haber obtenido el certificado que los avale como haber concluido la educación obligatoria. Y finalmente, la tercera manifestación del fracaso se da precisamente cuando estos jóvenes que han abandonado se incluyen en una vida productiva, cuando pasan a formar parte de del empleo. Cuando los jóvenes se topan con esta realidad, pues se dan cuenta que han desarrollado o que no han desarrollado por completo las habilidades que ellos necesitan para llevar a cabo ciertas actividades y por lo tanto se emplean en lugares donde tienen una remuneración económica baja porque pues, los trabajos no son tan difíciles de entender, ¿no? Entonces, aun cuando es importante señalar que aun cuando estas explicaciones del fracaso siguen esta evolución y presentan estas manifestaciones, actualmente muchos estudios que hablan sobre las determinantes del fracaso destacan la importancia de los factores relacionados con el propio estudiante. Aún sigue habiendo esta lógica hegemónica que desde la teoría de las representaciones sociales nosotros la llamamos como una representación hegemónica que aún cuando ha existido una evolución de las explicaciones permanece en el pensamiento de las personas. Y también se ha involucrado, se ha incluido la falta o la carencia del apoyo de la familia. Todo esto por encima de explicaciones o determinantes relacionadas con las características del sistema educativo, ¿no? Para objetivar el fracaso, pues una vez que hicimos un poco de análisis de la literatura, nos dimos la tarea de buscar aquellos indicadores que pueden hacer objetivo el fracaso del sistema educativo. Encontramos, entre otros, que en América Latina, jóvenes de 17 años, solamente el 64% acuden a la escuela. El 50% de los jóvenes de 20 años no logra terminar el nivel educativo secundario. Y jóvenes de 20 y 21 años, en el nivel superior solamente es del 29%, ¿no? En México también indagamos algunos de estos indicadores de fracaso y algunos de ellos pues son esta estimación de que solo el 49% de los jóvenes concluirá el nivel medio superior. Las personas entre 25 y 34 años con certificado de bachillerato solamente es del 44%, mientras que de educación superior, el 23%, y la tasa de matrícula de jóvenes que en un ideal deberían estar cursando el bachillerato entre los 15 y los 19 años, solamente es del 56%. Algunos datos también relevantes para objetivar este fracaso escolar son los que se presentan en la Encuesta Nacional de Deserción, que es una encuesta que se lleva a cabo cada 10 años y que entre otras razones, otros motivos, los jóvenes destacan que es más importante irse a trabajar que estudiar porque carecen de dinero en sus familias, los problemas para entender a los profesores y aquellos que les disgusta estudiar. Entonces, como vemos, los datos anteriores pues, muestran ciertas características negativas del sistema educativo mexicano que ponen en evidencia pues, algunas de las manifestaciones del fracaso escolar, principalmente las relacionadas con la deserción escolar en este nivel educativo, que este problema se agrava aún cuando los jóvenes con resultados negativos y aparte con un historial sociocultural pues que no es el mejor, pues amplían las fisuras sociales y la movilidad social se pierde, ¿no? Entonces los jóvenes toman la decisión de abandonar la escuela, siendo este uno de los indicadores de fracaso escolar. Entonces esto pone en evidencia hasta cierto punto cuestiones de inestabilidad de los adolescentes y del propio sistema educativo, el cual no va a ofrecer las condiciones adecuadas para que los jóvenes permanezcan en él y transiten a través del sistema educativo sin problemas que los lleven a replantearse su historia de vida. Entonces, para nuestra investigación se volvió crucial el contexto social y cultural que viven los jóvenes y por ello, más adelante les platicaré un poco sobre aquellos posicionamientos sociales que nosotros decidimos indagar para saber cómo los jóvenes piensan tanto el éxito
como el fracaso escolar. Fue muy importante conocer cómo los jóvenes del bachillerato universitario comprenden y explican las dimensiones del éxito y del fracaso escolar, porque la forma en la que ellos han vivido estos fenómenos educativos durante su trayectoria, pues los hacen actuar de cierta forma, es decir, los hacen llevar a desempeñar prácticas sociales que son específicas en el contexto en el que se desarrollan. Una vez que analizamos estos datos que nos hacen objetivo el fracaso escolar, también hicimos un análisis de la literatura relacionada con ambos objetos de investigación. Todas estas investigaciones que nosotros analizamos las pude clasificar en tres grupos, tres grandes dimensiones o categorías. La primera de ellas era las explicaciones del éxito relacionadas con la escuela. La segunda de ellas, las explicaciones del éxito relacionadas con la influencia familiar. Y finalmente, la explicación del éxito desde una dimensión personal. Nos dimos a la tarea de hacer lo mismo con el concepto del fracaso escolar y también pudimos darnos cuenta que desde una dimensión personal el fracaso se explica desde la perspectiva del déficit, es decir, culpar a las víctimas, en este caso a los estudiantes. También se relacionan conceptos como bajo rendimiento académico, reprobación, la cuestión de la inteligencia, la otra cuestión de la patologización del fracaso a través de algunos trastornos como el TDAH y la deserción y el abandono escolar. Desde la familia, o las explicaciones que dan al fracaso escolar desde un ambiente familiar, podemos encontrar que el capital educativo y los conflictos intrafamiliares, la clase social o el nivel socioeconómico, además del clima educativo, son algunos indicadores que favorecen el fracaso de los jóvenes en la escuela. Y finalmente, lo que tiene que relacionarse con la escuela, pues encontramos las explicaciones del fracaso desde un marco político legal, desde la transición educativa, desde las prácticas pedagógicas, desde los procesos de evaluación, entre otros, ¿no? A partir de estos límites en la producción de investigaciones educativas, pues pudimos visualizar un primer escenario en donde los sujetos educativos que se vinculan con cada una de estas tendencias de análisis, el primer escenario que visualizamos fue que el fracaso escolar pues sería del alumnado, ¿no? Repitiendo esta lógica o esta representación hegemónica que identificamos, y a partir de ello se define como un proceso acumulativo de desencuentros con la escuela, que entre otras manifestaciones, pues tiene las que ya les comenté, ¿no? Y el principal significante relacionado con el fracaso escolar es el bajo desempeño o bajo rendimiento académico, ¿no? El segundo escenario es que el fracaso escolar se pone en evidencia a partir de la incapacidad de la familia. Para asegurar la adecuada respuesta productiva, cultural o igualadora de oportunidades en el sistema educativo. Y el tercer escenario o posible escenario de explicación es que tanto éxito como fracaso escolar son propios del sistema educativo y de los sujetos escolares como docentes, directivos y estudiantes. Bueno, al hacer el análisis de la literatura, pues encontramos algunas limitaciones que fueron importantes para explicar el éxito y el fracaso escolar y que nosotros decidimos abordar para esta investigación. La primera de ellas fue que el fracaso escolar ocupa un lugar preponderante en el discurso político y social, pues debido a esta percepción que se tiene de crisis del sistema educativo a nivel internacional. Otra de ellas fue la comprensión de éxito escolar y fracaso como experiencias aisladas y contradictorias. Es decir, cuando un joven no alcanza cierto puntaje en una prueba estandarizada, lo catalogamos como fracaso. Y cuando sí obtiene ese puntaje, es éxito. Entonces, nosotros creemos que esta forma de analizar éxito y fracaso, pues es una limitación para comprender ambos fenómenos y cómo estos fenómenos se viven en la experiencia o en la trayectoria educativa de los jóvenes.
la idea hegemónica que relaciona al éxito y el fracaso en función de las calificaciones. A eso se refiere esta limitante que nosotros encontramos. También vimos una dicotomía de éxito y fracaso que se simplifica, que va a simplificar una serie de experiencias que viven los jóvenes y que son particulares de su contexto. Sin embargo, estas experiencias, y que no se han tomado mucho en cuenta al realizar la investigación educativa, son todas aquellas que tienen una función de desapego del estudiante con institución escolar, ¿no? Y también se han dejado de lado, creemos, las circunstancias de los sujetos que la padecen y viven, tanto éxito como fracaso, en su vida cotidiana. Por ello que la investigación que planteamos se focalizó en conocer o dar la voz a los jóvenes para conocer cómo representan ambos objetos, de representación y cómo estos funcionan para llevar a cabo o desarrollar prácticas concretas en su vida diaria. También identificamos que el fracaso escolar se utiliza como un estigma, es decir, la escuela ejerce esta violencia simbólica hacia los jóvenes cuando los cataloga como reprobados, fracasados, entre otros adjetivos calificativos que denostan al joven estudiante. A partir de ello, pues planteamos una serie de preguntas y objetivos que utilizan el marco teórico de las representaciones sociales. Estas formas de plantear las preguntas y los objetivos pues tienen una lógica que sigue la teoría de representaciones sociales y en específico una escuela que se ha desarrollado que es la estructural o la vertiente estructural. A partir de este marco teórico, pues planteamos primero conocer cuáles eran las representaciones sociales sobre éxito y fracaso escolar de los jóvenes del bachillerato de la UAS. En un segundo objetivo fue conocer cómo establecer la organización y estructura que tiene la representación de ambos objetos. Finalmente, un tercer objetivo teórico fue el de conocer la relación o analizar esta relación que tienen éxito y fracaso escolar, ambas representaciones para los jóvenes de este contexto. Y finalmente planteamos una pregunta que nos lleva a indagar en el discurso de los jóvenes cómo influyen las representaciones que tienen los estudiantes sobre sus procesos de éxito y fracaso escolar. Como bien les decía, pues la investigación se planteó desde la propuesta teórica de las representaciones sociales, la cual es una opción indicada desde nuestro punto de vista para indagar y comprender el conocimiento del sentido común, ya que la teoría de representaciones, el objeto principal de análisis es el conocimiento del sentido común, que se construye en una realidad tan compleja como es la institución educativa. Así dice, los diversos problemas que se presentan en el campo educativo, pues son un espacio privilegiado para identificar las prácticas sociales de los jóvenes y conocer las estructuras de las representaciones que los llevan a actuar de cierta manera. Estas representaciones que hay en el ámbito educativo, pues se localizan analizando básicamente el discurso de los jóvenes. Entonces, las representaciones sociales dentro de esta construcción teórica pues permite conocer todas estas vivencias, significados que los sujetos construyen sobre un objeto de interés. Y se pueden acceder gracias a la teoría de las representaciones sociales y a las distintas metodologías que se plantea, pues se puede acceder al discurso que los jóvenes construyen sobre un objeto social. También la teoría permite comprender el carácter social, histórico y subjetivo de la realidad que hay social en la escuela. Las representaciones sociales, por lo tanto, y esto es algo muy importante, es que son conocimientos prácticos, es decir, las representaciones funcionan como guías para la acción, un conocimiento práctico de la forma en que el joven piense cierto objeto de representación va a actuar gracias a las representaciones sociales que ha construido en el seno del grupo o de diferentes grupos sociales a los que pertenece. Como bien les decía, pues la teoría de representaciones sociales va a tener tres vertientes principales. La primera de ellas es la procesual, que es la que trabaja
el autor principal de esta teoría, que es Moscovici, y Denis Jodelet. La vertiente estructural, que tiene una lógica diferente en la comprensión de las representaciones sociales y que trabaja la escuela de Aix en Francia, a partir principalmente de la propuesta de Abric, y una vertiente sociológica. Esta vertiente pues, se ha desarrollado a partir de Willem Duas y que tiene cierta relación con los principios de cómo las personas piensan ciertos objetos de representación debido a las inserciones sociales que tienen. Entonces, las representaciones sociales se definen, esta es una de tantas definiciones que hay, pero que es una definición general y muy aceptada, realizada por Moscovici, pues se definen como un sistema de valores o de ideas y prácticas que sirven para establecer el orden social y facilitar la comunicación. Entonces, las representaciones surgen en el esfuerzo de hacer familiar lo desconocido. Les quiero comentar que cuando ustedes leen el título de esta ponencia, pues van a darse cuenta que habla sobre pensamiento social. Denis Jodelet nos plantea que las representaciones sociales son una parte importante del pensamiento social. Y por eso hago uso de esta teoría para tratar de explicar cómo la sociedad, pero en específico el grupo de estudiantes de este bachillerato universitario, piensan los objetos como el éxito y el fracaso escolar. Las representaciones sociales también son estructuras cognitivas que se construyen o se determinan socialmente y que nos ayudan a comprender la realidad y orientar los comportamientos. Finalmente, pues hemos decidido nosotros posicionarnos desde una perspectiva estructural y pues se plantea desde este posicionamiento a una representación como un conjunto de creencias jerarquizadas. ¿Sí? Esta representación o los elementos que incluyen esta representación se van a configurar en torno a un sistema dual. Por un lado, se organizan en torno a un núcleo central de la representación y por otra parte, forman un sistema periférico y que vamos a explicar un poco de qué se trata ambos sistemas. El núcleo central de la representación vamos a encontrar pocos elementos, es decir, pocas prácticas sociales, pocas ideas o pocos valores que van a estar íntimamente relacionados con el objeto que se está pensando por las personas. Entonces, el núcleo central va a tener tres funciones y la función central es la de generadora o moderadora del significado. Los elementos del núcleo central van a organizar la naturaleza de las conexiones y van a estabilizar los elementos que integran la representación social. Es decir, las prácticas se producen a partir de los elementos que integran el núcleo central. Por otra parte, tenemos el sistema periférico. El sistema periférico va a estar integrado por elementos que hacen referencia a experiencias concretas. Todas estas experiencias que tienen los jóvenes de un contexto determinado se van a expresar en el sistema periférico. Si los jóvenes actúan de una o de otra forma cuando piensan un objeto de representación, la práctica la determina el núcleo. Sin embargo, la forma específica en la que se lleva a cabo esta práctica se va a caracterizar o matizar a través de los elementos del sistema periférico. Entonces, el objetivo central de la teoría de representaciones sociales, específicamente de la vertiente estructural, es identificar la estructura de la representación, cómo se encuentran articulados los elementos que integran a la representación. De esta manera, pues se plantea un dispositivo metodológico que es capaz de abordar tanto éxito como fracaso escolar, los cuales, pues, desde nuestra perspectiva son fenómenos complejos en los que van a influir una serie de determinantes porque ambos conceptos son multidimensionales. Entonces, una forma de abordar estos conceptos y de comprender cómo los jóvenes han vivido o tienen las experiencias cuando se relacionan con ellos, es a través de la teoría de las representaciones sociales. Esta investigación entonces permite, por un lado,
presentar evidencia empírica sobre el significado del éxito y el fracaso escolar de los jóvenes de nuestro contexto que abordamos a lo largo de su trayectoria escolar, y por otra, pues va a permitir establecer un vínculo entre la tradición teórica de las representaciones sociales y los procesos de enseñanza y aprendizaje, debido a que el hecho de que las representaciones que tienen o que retienen los jóvenes estudiantes, que son aquellos destinatarios de la enseñanza, pues les van a facilitar o, por el contrario, obstruir los procesos estos del aprendizaje. Entonces, el enfoque teórico de las representaciones sociales va a tener como objetivo examinar las formas en que los individuos dentro de un grupo social dan sentido al mundo que los rodea. Y cómo este mundo que los rodea, pues esto cambia, desarrolla e interactúa sucesivamente. Las representaciones sociales tienen la cualidad, por una parte, de que no hace uso solamente de un método de investigación, y tampoco hace uso de un método en detrimento de otro. Hay una cualidad que está bien documentada, que es la de la pluralidad metodológica. Cuando analizamos investigaciones que abordan el campo educativo desde esta perspectiva, pues generalmente podemos encontrar algunos métodos cualitativos o métodos cuantitativos, incluso algunos métodos mixtos, que son utilizados para dar cuenta de las representaciones que tienen algunos actores educativos. En nuestro caso, seguimos la propuesta de Abrick, como les comenté. Esta propuesta de Abrick, dentro de la vertiente estructural de las representaciones sociales, tiene el nombre de la teoría del núcleo central. Y desde esta teoría, pues, es sumamente necesario conocer tres aspectos esenciales de una representación, que es el contenido, estructura y el núcleo central. Entonces, Abrick plantea un dispositivo metodológico que nosotros utilizamos y el cual consta de tres fases o tres etapas. La primera de ellas tiene que ver con el conocer cómo se encuentra el contenido de la representación y cómo está su organización. La segunda etapa es la de la verificación de los elementos centrales. Y Abrick nos plantea que en un tercer momento es necesario que, una vez que ya conocemos la estructura de la representación, conocemos específicamente cuáles son los elementos que se incluyen dentro del núcleo central, es necesario llevar esta representación al contexto de enunciación para conocer con mayor profundidad cómo actúa la representación en los sujetos y cuáles son las principales prácticas sociales que se desempeñan. Entonces, como les comentaba, que existe una pluralidad metodológica en cada una de las fases, nosotros utilizamos un instrumento distinto para cumplir con el objetivo de estas fases. En la primera etapa, para conocer el contenido y la organización del campo representacional o de la representación, utilicé un cuestionario que se llama Evocación Libre de Palabras. Este cuestionario está organizado en dos etapas. La primera de ellas, se les pide a los sujetos que van a contestar que escriban las primeras cinco ideas que llegan a su mente cuando escuchan una frase detonante. En nuestro caso, utilizamos dos cuestionarios, una con la frase de éxito escolar y otra con la frase del fracaso escolar. Una vez que los jóvenes escriben esas evocaciones relacionadas con los objetos de representación, en un segundo momento se les pide que organicen esas ideas de mayor a menor importancia. Entonces, con ello vamos a tener un prototipo de la representación social y vamos a conocer cuáles son los elementos que son susceptibles a pertenecer al núcleo central. En un segundo momento, tomamos esos elementos susceptibles más otros elementos que son importantes que nosotros realizamos o identificamos a través del análisis de la literatura y verificamos su centralidad a través de un cuestionario de refutación que propone Moliner. Y finalmente, aquellos elementos que siempre son votados como los más importantes para explicar el fenómeno del fracaso o del éxito escolar,
son identificados como elementos del núcleo central. Una vez que nosotros identificamos estos elementos, construimos un guión de entrevista que nos permitió, pues, llevar al contexto de enunciación la representación. Ahora les voy a platicar un poco sobre cómo se llevó a cabo cada una de estas fases. La primera fase, pues, identificamos, como ya les comenté, el contenido y la estructura de esa representación a través del cuestionario de evocación de palabras. Y también, desde esta teoría, se han desarrollado, además de métodos de investigación específicos para conocer las representaciones sociales, también algunos software encargados para específicamente identificar esas representaciones. Son propios de la teoría. Uno de ellos es Evoke, el cual utiliza un cuadro de cuatro casas en donde el cuadrante superior izquierdo va a integrar aquellos elementos que son susceptibles a pertenecer al núcleo central. Y estos son elementos que tienen altas frecuencias y que siempre fueron evocados en los primeros lugares de importancia en el discurso de los jóvenes. Entonces, estos elementos susceptibles al núcleo central fueron después, en una segunda fase, probados, ¿no? Vamos a identificar también con este cuadro de cuatro casas cuáles son los elementos de la primera y de la segunda periferia. Es decir, cuáles son los elementos del discurso que son secundarios para los jóvenes. Estos cuestionarios, pues, se aplicaron a 315 jóvenes, los de éxito escolar, tenían una media de edad de 16 años y 6 meses, y además de la vertiente estructural, nosotros tomamos un poco de la idea de la perspectiva sociológica para analizar los posicionamientos sociales, es decir, hicimos una vinculación entre dos escuelas dentro de la teoría de representaciones sociales para conocer cómo se piensa un objeto social, porque desde la teoría de los posicionamientos sociales nos dice que un joven que vive en cierto nivel, con cierto nivel socioeconómico, va a pensar de una forma diferente el éxito escolar a otro que vive con un nivel socioeconómico más amigable para él. O un hombre va a pensar de una forma determinada el fracaso escolar y va a ser diferente a la forma en que una mujer piensa el mismo objeto de representación. Entonces tomamos estos posicionamientos, además del sexo, si los jóvenes trabajaban, la escolaridad de la familia y el nivel socioeconómico, básicamente. Una vez que cumplimos con esta parte de la primera fase de nuestro dispositivo metodológico, tomamos estos elementos susceptibles de pertenecer al núcleo central y otros elementos que nos permitieron a nosotros, al hacer el análisis de la literatura, destacarlos como elementos importantes y construimos un cuestionario de refutación. Este cuestionario se basa en la idea de la doble negación. Fue aplicado un cuestionario de éxito y un cuestionario de fracaso entre los dos a 400 estudiantes y este cuestionario se plantea un escenario, el cual consiste en esta frase detonante que es: en tu opinión, podemos decir que se da una situación de éxito o de fracaso según el cuestionario, cuando, y después se presenta el listado de todos los elementos que se van a probar. Y estos se redactan en sentido negativo. Esa sería la primera negación. Entonces, el alumno no aprende, el alumno no tiene interés por estudiar, y así lo planeamos en sentido negativo con cada uno de los elementos, que son aprendizaje, interés por estudiar, rendimiento académico, apoyo familiar, entre otros, ¿no? La evaluación, la práctica docente, entre otros. La segunda negación se da en la respuesta. Entonces vamos a incluir modalidades de respuesta que van desde un polo positivo a un polo negativo. Cuando las respuestas se dan en un polo negativo, obtenemos la segunda negación. Y nos dicen que cuando un objeto es doblemente negado en este cuestionario, quiere decir que los jóvenes están implicados estrechamente con ellos. Hay una implicación muy estrecha que los hace pertenecer al núcleo central de la representación.
y utilizamos un corte teórico. Cuando hay una doble negación por arriba del 75% de cada elemento, quiere decir que es un elemento determinante para pertenecer al núcleo central. Cuando ya identificamos el prototipo de la representación y el núcleo central, llevamos esta representación al contexto de enunciación. En esta fase, que fue la tercera, denominamos análisis de la argumentación, utilizamos un guión de entrevista semiestructurada donde le preguntamos a los jóvenes sobre su trayectoria escolar. ¿Cómo ha sido su trayectoria escolar o académica a lo largo desde el ingreso a la escuela hasta el momento en el que se encontraban estudiando? Para ello participaron 10 alumnos, 5 mujeres, 5 hombres. Como fue hecha en bachillerato, utilizamos 5 estudiantes de primer grado y 5 estudiantes de tercer grado y los llevamos a entrevistar. Tuvimos entrevistas en un promedio de alrededor de una hora con cada uno de los jóvenes. Obtuvimos una gran cantidad de discurso, la cual analizamos con un software que se llama Iramutec, que aunque este software no es propio para las representaciones sociales, sí nos ayuda a conocer cómo se organiza el discurso y cómo los jóvenes se posicionan dentro de un discurso cuando hacen referencia al éxito o al fracaso escolar. A este software solamente le pedimos 2 tipos de análisis, el clasificación jerárquica descendente y un análisis factorial de correspondencias. Bueno, los resultados que obtuvimos en la primera etapa son estos. Obtuvimos un prototipo representacional cuando analizamos el cuestionario de evocación de palabras. Este cuestionario nos permitió a nosotros, una vez que lo analizamos con EVOC, conocer cuáles son los elementos susceptibles a pertenecer al núcleo central. Les hablaba del cuadro de 4 casas, los elementos que siempre o que obtuvieron frecuencias más altas y que siempre fueron enunciados como los más importantes en el discurso, son aquellos elementos que son susceptibles a pertenecer al núcleo central. En este caso tenemos los elementos de la representación del éxito escolar. La teoría nos dice que son pocos elementos los que integran el núcleo. Entonces obtuvimos aprendizaje, esfuerzo, futuro, graduación, metas, responsable y terminar. Y los otros elementos se pueden distribuir en la primera o en la segunda periferia, es decir, forman parte del sistema periférico en el cual encontramos los elementos propios del contexto, ¿no? No son los que determinan las prácticas, sino son los que matizan las prácticas sociales de los jóvenes cuando hacen referencia al éxito escolar. Entonces, en el prototipo representacional del éxito, identificamos 3 discursos principales en el núcleo de la representación. Encontramos que el aprendizaje, en este discurso de la importancia del aprendizaje, los y las jóvenes señalan la importancia de apropiarse de contenidos escolares. Y en específico, los jóvenes consideran que es relevante este aprendizaje para su uso en la vida diaria. Otro discurso que encontramos, pues fue el discurso que trata sobre la conclusión de la educación obligatoria. Y este discurso hace referencia pues a finalizar o terminar satisfactoriamente el bachillerato. Desde esta perspectiva, los jóvenes plantean que el éxito escolar significa haber cumplido con los requisitos institucionales para ser promovidos a un siguiente nivel académico y a su vez consideran que finalizar el bachillerato pues les va a asegurar condiciones sociales y económicas mejores en etapas posteriores de su vida. Y finalmente encontramos un discurso que se relacionaba con las características que muestran a un estudiante exitoso. Estas estaban caracterizadas por palabras como esfuerzo y también como responsable. Además, nos resultó muy interesante pues conocer cómo ambos elementos destacan que el trabajo académico requiere de compromiso y disciplina como requisitos para lograr el éxito. Entonces, identificamos estos 3 discursos en el prototipo de la representación del éxito escolar. Por su parte,
Hicimos el mismo procedimiento de análisis para conocer los elementos que eran susceptibles a pertenecer al núcleo central de la representación del fracaso escolar y también identificamos elementos como apoyo, aprendizaje, año, dinero, económico, oportunidad, recursos, que se refería a lo económico, y tener. Estas palabras fueron las de mayor frecuencia y siempre fueron evocadas como las más importantes en el discurso. Identificamos también tres discursos principales. En lo que concierne al aspecto o a la dimensión económica, pues los jóvenes señalan que el dinero y los recursos económicos pues le va a generar condiciones sociales que promueve, o la carencia de ellos, que promueve el fracaso escolar, ¿no? Entonces, una de las explicaciones fue que fracasan porque pues no tienen los recursos económicos necesarios para sortear la educación. El segundo discurso, el de las consecuencias académicas, pues se refiere a estos aspectos negativos que tiene el fracaso escolar en su vida académica. Aquí un elemento que resulta de vital importancia es el elemento aprendizaje. Desde la perspectiva de los jóvenes, existe una predisposición en la que el estudiante considera que no cuenta con las habilidades necesarias para evitar el fracaso. Entonces ellos encuentran un límite en sus percepciones y en sus cualidades, lo que los hace fracasar. Es un límite establecido por ellos mismos y que muchas veces no lo indagamos en este momento, pero nos dimos cuenta que es un elemento interesante y primordial en la representación hegemónica del fracaso escolar, la culpa del estudiante. Y finalmente encontramos que en un tercer discurso, que es el de la falta de apoyo. Entonces, los elementos apoyo y oportunidad pues hacen referencia a esta poca o nula implicación de la familia en las labores escolares y a la desigualdad que ellos experimentan en el ámbito educativo. Los jóvenes asocian la falta de apoyo con el elemento tener. Es decir, sin una buena educación, difícilmente ellos van a poder acceder a una buena condición laboral. Entonces, esta forma de pensar el fracaso se corresponde con lo que ha planteado desde hace algunos años la OCDE en una de las manifestaciones del fracaso que ya les comenté. Una vez que conocemos esta posible organización o este prototipo de la representación social, entonces nos dimos a la tarea de identificar cuáles eran aquellos elementos que pertenecen al núcleo central. Esto lo hicimos con el cuestionario de refutación de éxito y de fracaso escolar y en esta imagen podemos observar todos los elementos que pusimos a prueba. Sin embargo, en la representación del éxito escolar, los elementos que pertenecen al núcleo son aprendizaje, interés por estudiar y la permanencia escolar. Caso contrario, en el núcleo de la representación social sobre el fracaso, vamos a encontrar también el elemento aprendizaje, pero con una connotación negativa, un mal rendimiento académico, el abandono escolar y la escuela, aquella escuela que los jóvenes identifican y caracterizan como escuela de baja calidad. Perdón. Asimismo, analizamos los posicionamientos por género, por nivel socioeconómico, si llevaban a cabo alguna actividad laboral o el tipo de, el nivel educativo de su familia, de sus padres y de sus madres. Entonces, encontramos que en cuestiones de género, pues para los hombres, cumplir con las metas personales es un elemento esencial para explicar el éxito escolar. Mientras que para las mujeres, el éxito escolar tiene más una connotación relacionada con las habilidades cognitivas, como la inteligencia, los resultados en el sistema de evaluación y el buen rendimiento académico. Por su parte, en el cuestionario de refutación del fracaso, encontramos que para los hombres, la escuela de baja calidad pertenece al núcleo central y para las mujeres, el mal rendimiento académico. Hicimos lo mismo con los posicionamientos del nivel socioeconómico. Pero pues es importante decir que empezamos a tener nuestras primeras conclusiones y decir que en los estudios de género sobre éxito y fracaso escolar, pues se plantea y se constata que hay un rendimiento medio más elevado y menor riesgo de fracaso para el género femenino. Y esto tiene una explicación que radica en que las mujeres pues tienen mayores expectativas
educativas tienen una menor cantidad de comportamientos disruptivos y también tienen una mayor implicación emocional con el aprendizaje que su contraparte de los hombres, ¿no? Para el nivel socioeconómico, pues encontramos que las explicaciones desde un nivel medio se dan en cuestión del éxito escolar desde la práctica de los docentes y de las metas personales. Y para el fracaso escolar, la explicación de este fenómeno en los jóvenes que se asumen como un nivel socioeconómico bajo radica en un mal rendimiento académico y en un ¿por qué? Pues porque ellos creen que hay una escuela de baja calidad. En el nivel medio, los jóvenes plantean que hay un mal aprendizaje y por lo tanto van a abandonar la escuela. ¿Por qué? Porque también la conciben como una escuela que no tiene la calidad necesaria para que ellos aprendan. Una vez que conocemos la estructura del núcleo central, pues utilizamos, pasamos a la siguiente fase, que es la tercera, en la cual vamos a construir un guión de entrevista producto de los resultados que habíamos tenido y vamos esta representación social al contexto. Como ya les comenté, entrevistamos a 10 jóvenes con la caracterización de la muestra que ya les comenté y utilizamos el software Iramutec. Esta es una de las principales o de las primeras imágenes que nos da el software, que es un resumen del cuerpo de datos que nosotros construimos para analizarlo. Entonces nos dice que son 10 textos, 10 entrevistas que encontramos o que ha encontrado en esa matriz de análisis alrededor de 29,000 palabras distintas y 1,960 palabras que se dicen solamente una vez. Entonces, esta caracterización que nos da el software nos permite a nosotros solicitarle un nuevo análisis. Y pues le pedimos a Iramutec el análisis de clasificación jerárquica descendente. Entonces, todas las 29,000 palabras fueron analizadas y se construyen clusters o clases y las cuales podemos ver que se vinculan en el discurso. Para esta primer análisis, pues nos va a construir dos agrupaciones principales. La primera está formada por la clase 2, clase 3 y la clase 4. La segunda agrupación principal por la clase 1 y la clase 5. La lógica de funcionamiento de este análisis es que lleva a cabo una segunda clasificación jerárquica descendente y nos permite identificar que el discurso de la clase 3 y de la clase 4 se estrecha fuertemente. Hay una fuerte relación entre estos dos discursos. Entonces, esto nos llama mucho la atención. Nosotros podemos identificar con esta imagen las palabras de mayor tamaño que son las principales o las más importantes en el discurso de cada una de las clases o de los clusters. También nos permite este software analizar, por ejemplo, la clase 4, analizar las palabras que están dentro de esta clase y también nos permite conocer el éxito, la palabra éxito, en qué contexto fue enunciada por los sujetos. Esto es muy interesante porque nos permite conocer profundamente el discurso de los jóvenes. Nos da una primera organización que es esta y que nos dice que la clase 3 y la clase 4 están fuertemente vinculadas, pero también nos permite entrar al análisis más fino y más cualitativo de la enunciación, el contexto de enunciación de cada una de estas palabras. Entonces nosotros analizamos cada uno de estos clústeres y le colocamos una etiqueta. Para el primer clúster, nosotros lo nombramos la práctica docente como mediadora del éxito y del fracaso escolar. Y en él vamos a encontrar las palabras que son más significativas para esta clase: tarea, entender, profesor, exámenes y explicar. Entonces, al analizar estas palabras, pues nos damos cuenta que la práctica docente se hace visible en este discurso de los jóvenes. Entonces pudimos observar estrategias de enseñanza y estrategias de evaluación que experimentan los jóvenes en su vida cotidiana.
Y también al hacer ese análisis un poco más fino, más cualitativo del contexto de enunciación de las palabras, nos pudimos dar cuenta que los jóvenes han desarrollado una estrategia y la cual es, como no encuentran una satisfacción en la práctica del profesorado en el bachillerato, pues buscan la tutoría por pares. Buscan ir con sus compañeros, preguntarles y que ellos les expliquen para poder comprender mejor los temas que se dan en cada una de las clases que ellos tienen. Entonces, el alumnado prefiere preguntar a un compañero que detener el avance de la clase, porque al profesor, pues nada más no le entienden cuando explica, ¿no? Este es un breve análisis de cada una de las clases. En la segunda hemos denominado construcción familiar del futuro académico y las palabras que son más representativas de este clúster pues son mamá, papá, interés, estudiar, futuro, económico y gustar. Estas palabras son las más importantes de este clúster y pues nos hablan de que el contexto económico familiar ejerce una influencia importante en la construcción de las experiencias académicas. Mamá y papá van a impulsar a sus hijos a seguir estudiando. Sí, eso es bueno, pero también ejercen su influencia en la elección profesional. Es decir, mamá y papá tratan de inducir al joven a que estudie una licenciatura que le reditúe económicamente lo más rápido posible, sin tomar en cuenta el interés del estudiantado, ¿no? La tercera clase la denominamos autosabotaje académico y esta clase habla sobre las experiencias de fracaso que han tenido los jóvenes. Las palabras pues son experiencia, fracaso, malo, irresponsable, relajar, considerar. Esta etiqueta la hemos tomado del discurso propio de una de las estudiantes que fue entrevistada, porque este ejemplo que les traigo me pareció muy significativo. Nos dice que algunos estudiantes pues ocupan más esfuerzo que otros. Esto no significa que no puedas, dicen. Entonces considero que el sabotaje propio, la familia y las ganas que le ponemos nosotros mismos tiene mucho que ver con el fracaso escolar. Entonces dice este estudiante que los jóvenes van a la escuela más por obligación o van más con las ganas del papá y de la mamá. Entonces aquí nosotros pudimos identificar también un perfil del estudiante que vive experiencias de fracaso y que también pudimos darnos cuenta el fracaso, como bien lo dice este ejemplo, pues es una decisión personal. Entonces aquí podemos identificar otra vez esa idea hegemónica o esa representación hegemónica que ha sido, que ha estado presente a lo largo de las explicaciones del fracaso escolar y la evolución que está seguido, ¿no? El clúster 4 la denominamos aspiraciones y concepciones del éxito escolar. Las palabras más importantes en este clúster pues fueron éxito, escuela, creer, persona, lograr, ejemplo y sociedad. Entonces, en su contenido podemos identificar la percepción del éxito escolar también desde una dimensión personal y esto ya nos empieza a llamar la atención en gran medida porque algunas de las explicaciones del éxito escolar en la literatura nos dicen que tiene que ver con la práctica docente y con un sistema educativo de calidad. Y aquí lo vemos, pues que se explica desde una dimensión personal. Entonces, el concepto de logro que aparece relacionado con el éxito escolar es muy importante. El estudiantado se encuentra en una dinámica social en la que los logros personales justifican su perspectiva social. Es decir, ellos quieren ser un ejemplo para la sociedad y tienen una visión a futuro de ello. Algunas características también de las personas con éxito, pues, son la regulación del comportamiento y los sacrificios que ellos hacen para seguir estudiando. Sacrificios generalmente y por la edad en la que ellos tienen, pues, son de carácter social, ¿no? Para focalizarse en mayor medida en el quehacer educativo. Y finalmente, el quinto clúster se llama, o lo denominamos, transición educativa. ¿Por qué? Porque, pues, en él encontramos elementos o palabras como secundaria, primaria, los diferentes grados escolares, primero, segundo, los niveles educativos, entre ellos la preparatoria, la secundaria, los contextos en los cuales ellos
desarrollaron cada uno de estos niveles educativos, una palabra que apareció mucho fue la del rancho, es decir, que ellos venían desde un rancho a estudiar a la ciudad, y cuando ellos tenían este cambio, entonces experimentaban las primeras manifestaciones del fracaso escolar, como son las bajas calificaciones y reprobar. Entonces, en general, este clúster nos dice que desde esta perspectiva, los momentos del cambio de etapa educativa son críticos. Los jóvenes saben que a nivel de primaria pues no tienen problemas, sino que las primeras manifestaciones de fracaso inician en la preparatoria generalmente. Y por ello, pues, las explicaciones sobre el fracaso nos dicen que un indicador como el de la deserción se da en mayor medida en primer año de preparatoria. Conforme se avanza en el nivel educativo, pues también la complejidad cambia y se percibe en la dinámica escolar. Los jóvenes experimentan estas primeras manifestaciones de fracaso, y cuestionan la utilidad de la escuela. Entonces, este clúster se caracteriza por destacar sus contenidos de experiencias de fracaso, en particular en la educación media superior, como se los comenté. Finalmente, le pedimos a Iramutec un análisis de correspondencia. Las palabras que integran cada una de estas 5 clases se presentan de esta forma y nos ayuda a construir este análisis 4 factores. Lo interesante de este análisis es lo siguiente. Este análisis nos permite identificar cómo se vinculan los distintos discursos en torno a un objeto. En este caso, les preguntábamos a los jóvenes sobre su trayectoria educativa y podemos ver que, en primer lugar, tanto éxito como fracaso se explican desde una dimensión personal. La forma en la cual se presentan estos resultados, pues, es que este discurso que vemos en el primer círculo se va a contraponer o va a ser totalmente diferente a un segundo discurso que pertenece a la categoría o a la clase número 5, que tiene que ver con la transición educativa. Y también podemos identificar que el discurso que habla sobre la práctica docente se va a contraponer o es contrario al discurso de la familia en torno a la trayectoria educativa y en torno a cómo los jóvenes piensan el éxito y el fracaso escolar. En suma, lo que más nos llama la atención al analizar esta imagen es la distribución de este contenido del campo de la representación. Todas las palabras que observamos ahí son las que se encuentran dentro del contenido del campo representacional, pues nos identificó los 5 discursos que ya vimos, pero lo importante es destacar que el clúster 3 relacionado con el éxito y el clúster 4 relacionado con el fracaso coexisten al pensar el objeto de representación, que en este caso fue la trayectoria educativa. Y esto tiene una explicación desde la teoría de las representaciones sociales, en la cual nos dice que los jóvenes, el concepto de la polifacia cognitiva, nos dice que cuando una persona piensa un objeto de representación y lo piensa en estos 2 sentidos, pues existe una polifacia cognitiva que lo lleva al joven a actuar de cierta forma en la escuela. Cuando piensa la trayectoria educativa, puede pensarla tanto en éxito o en el fracaso. Y esto fue visible, por ejemplo, cuando en una entrevista a 2 muchachas, a 2 estudiantes, nos platicaban que en esos momentos, ellas, al ser unas estudiantes de excelencia, siempre con buenas calificaciones, sin materias reprobadas, promedio arriba de 9, nos decían que en ese momento ellas se sentían como fracasadas en la escuela. Y esto tenía que ver con un momento específico de su trayectoria educativa, pues se encontraban en un examen con un profesor al cual no le entendían muy bien. Y el examen era sumamente complejo y difícil para ellas, y aún cuando eran estudiantes de excelencia, decían que se sentían fracasadas, ¿no? Entonces, este fenómeno se explica desde la polifacia cognitiva, la coexistencia de distintas formas de pensar un objeto de representación. Bueno, las conclusiones, ya para terminar. En cuestión, o las conclusiones relacionadas con el éxito, pues vemos que existe una relación del éxito con un arquetipo de estudiante
exitoso, responsable y que se esfuerza mostrando interés. Los jóvenes entienden el aprendizaje desde una dimensión práctica, donde es fundamental, como nos dicen ellos, saber usar lo aprendido, más allá de las calificaciones. Se destaca por ello también la importancia del proceso y de las pautas que permiten la permanencia dentro del bachillerato para concluirlo. ¿Cómo? Pues, a pesar de las calificaciones bajas que tengan, para ellos, en el contexto sinaloense, es éxito. El éxito se asocia con estas prácticas concretas. En específico, se destaca como una trayectoria educativa de éxito la permanencia en el bachillerato. Para los jóvenes, en este contexto, el éxito se da cuando terminan el bachillerato, incluso cuando ellos a lo largo de su trayectoria hayan tenido materias reprobadas, años reprobados o bajo rendimiento académico. Para los jóvenes también en Sinaloa, el éxito escolar posibilita un mejor futuro. Pero cuando hablamos sobre el fracaso escolar, pues hemos identificado que la patologización del fracaso se ha abandonado paulatinamente. Sin embargo, lo que continúa dentro del pensamiento social, en específico del grupo de estudiantes, es la responsabilidad del fracaso en el estudiante. Esta ideología dominante del fracaso, pues sigue la lógica del sistema educativo, de culpar a las víctimas de su fracaso. Los jóvenes van a enfrentar o están enfrentando un proceso de estigmatización. Son los reprobados, son los que no aprenden, son los que les va mal en la escuela y por lo tanto ellos están viviendo un proceso de violencia estructural. Asimismo, los jóvenes perciben desinterés de su familia en la educación. Las prácticas familiares, como ya se los comentaba, y sociales incitan a una incorporación temprana en el ámbito laboral para subsanar el vacío económico. La transición a la vida adulta se está dando antes de tiempo. ¿Por qué? Porque los jóvenes, cuando piensan sobre el fracaso, pues se dan cuenta y abandonan la idea de la movilidad social producto de la educación. Y por ello, ellos justifican esta transición al mercado laboral. Y finalmente, uno de los objetivos que era de carácter teórico, pues era conocer cómo se relacionaban estas dos representaciones o estos dos objetos de representación, pudimos encontrar una relación antinómica. Es decir, aun cuando las dos representaciones o el núcleo de las dos representaciones comparten elementos como el aprendizaje, en un sentido del éxito, pues es un buen aprendizaje y para el fracaso es un mal aprendizaje. Esto nos dice que se integran estos elementos de manera diferenciada en el núcleo. Otro ejemplo es por el rendimiento académico y la escuela de baja calidad, pues son elementos determinantes para construir el núcleo de la representación del fracaso. Sin embargo, cuando estos elementos intervienen en la representación del éxito escolar, aparecen como elementos contextuales, es decir, pertenecientes al sistema periférico. Caso contrario, el interés por estudiar es un elemento central que determina las prácticas del éxito escolar y en el fracaso escolar, pues el interés por estudiar o el desinterés por estudiar es un elemento secundario, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llevamos al analizar la estructura de ambas representaciones es que existe una relación antinómica. Y bueno, con esto concluyo la presentación. Muchas gracias, Pedro, por la presentación que haces ahora con nosotros. Particularmente te decía cuando iniciamos que mayormente son estudiantes del posgrado, de la maestría y del doctorado quienes nos acompañan en esta sesión. Y bueno, dialogamos acá ponía yo al inicio en el chat, que la presentación que haces sin duda da como para cuestionarla desde distintos lugares, ¿no? Desde lo teórico conceptual, lo metodológico, lo epistémico y por supuesto sus tejidos, no solamente de manera aislada. Una primera pregunta que me gustaría hacerte en el marco de esta presentación es ¿por qué en la literatura se alude mayormente a nociones en negativo, como fracaso, deserción o abandono escolar? Digamos, este tipo de estudios tienen mayor preponderancia frente a los que están en su reverso, en el positivo, como es el caso del éxito o el logro escolar. ¿Qué es lo que podrías tú
digamos, comentarnos al respecto en este, en esto que tiene que ver con la conformación del campo. Sí, esa fue una de las primeras impresiones que tuvimos. De hecho, la investigación se planteaba en primer lugar solamente sobre fracaso escolar, pero cuando empezamos a analizar la literatura nos dimos cuenta que abunda las investigaciones relacionadas con el fracaso. Al ser un problema educativo, pues preponderante, más importante, que incluye una serie de significantes relacionados con él, ¿no? Entonces, al ser un problema muy importante que está ocasionando diferencias sociales, ¿sí?, que está profundizando las fisuras que hay dentro del tejido social, se aborda en mayor medida. Y al darnos cuenta, pues nosotros lo que hicimos fue tratar de analizar la contraparte, la del éxito, y encontramos que estas investigaciones se dan en menor medida, pero actualmente, y te hablo de hace unos 5 años para la fecha, están en constante aumento. En específico, en España, creo que las investigaciones sobre el fracaso se han agotado casi las explicaciones, y lo hacen casi siempre desde un posicionamiento más, entendiéndolo desde la simplificación de las cifras, desde los resultados de PISA, y se deja un poco de lado al joven, el cual está experimentando y él está viviendo en su vida cotidiana el fracaso. Y por ello encontramos una mayor cantidad de investigaciones desde esta perspectiva, y actualmente el éxito se está abordando desde otras perspectivas, como la resiliencia, la capacidad de resiliencia que tienen los jóvenes, también sobreponerse a un contexto desfavorable, pues porque pertenecen a otras culturas que llegan a una nueva ciudad y empiezan a enfrentar cuestiones de barreras culturales como la del idioma, entre otras. Entonces, se ha abandonado un poco, creo yo, las explicaciones del fracaso escolar. Incluso han retomado una nueva orientación y lo denominan como abandono escolar temprano, para posicionarse en las condicionantes del éxito escolar. Y esto pues, se refiere a que se debe, creo yo, a que se han agotado hasta cierto punto que se cree las explicaciones del fracaso, ¿no? Muchas gracias, Pedro, por la retroalimentación. Bueno, queda abierto el uso del micrófono para quien quiera tomarlo y, bueno, hacer alguna pregunta, plantear alguna reflexión. Les escuchamos, quien guste, puede hacer uso, encender su micrófono o dejar la pregunta, la reflexión o el comentario acá en el chat. Hola, buenas tardes, Pedro. Bienvenido al IDE. Juvenal Corrales, estudiante de doctorado. Qué interesante, ¿no? Cómo después de darle tantas vueltas venimos a caer en lo mismo, ¿no? Es decir, pues no salimos prácticamente de la problemática, ¿no? Y me parece que hablar de éxito y fracaso escolar, pues tienen más que ver, o bueno, cómo lo enunciamos, ¿no? Tiene más que ver con esta historia en nuestro pensamiento, cómo se ha venido forjando esa forma de pensar o esa representación, donde aparentemente este éxito o fracaso dependerá de cuánto se cumple con los objetivos de la escolarización, ¿no? Según lo esperado por los organismos internacionales, OCDE, PISA, no sé, algo que nos está manejando como lo estándar, ¿no? Esto es lo que deberíamos tener. Sin embargo, me parece que esto tendría que ir un poco más allá, ¿no? Es decir, lo mencionas, cohabitan el éxito y el fracaso, pues porque en realidad las ideas que tenemos de éxito creo que trascienden de esa representación inmediata que tenemos. Igual la idea de fracaso. Creo que trascienden de esa idea inmediata. Es decir, sí, tal vez esta forma de estudiarlo nos puede dar una idea
nos da unas conclusiones donde está esa cohabitación. Pero tal vez sería necesario entonces ir un poco más allá, es decir, ¿cómo se genera, además de los elementos que tú mencionaste bien de la representación, cómo se van generando estos elementos, ¿no? Es decir, ir un poco más allá, porque lo que veo es que al cohabitar, quiere decir que tendrán que estar presentes los dos, pero vistos desde otra perspectiva, precisamente. Es decir, no como fracaso, no como éxito, sino como parte natural del aprendizaje. Todos fracasamos y todos tenemos éxitos en el aprendizaje. Entonces, habría que ver, ¿no? Esa forma de pensar creo que es la que tendría que estar modificándose un tanto, ¿no? Muchas gracias. Pedro, si me permites, además con esta reflexión que deja Juvenal, hay dos comentarios que me gustaría recuperar. Bueno, una pregunta y un comentario aquí en el chat de Zoom para que puedas tú articular tu respuesta. El comentario aquí en el chat de Zoom dice lo siguiente, es de Grecia, un estudiante de maestría. Considero que el seguimiento de las trayectorias escolares puede funcionar como herramienta para disminuir el fracaso y la deserción escolar. Ya nos dirás tu punto de vista. Y en el Facebook, Eduardo Pérez Chica nos plantea, a partir de tu investigación, ¿consideras que algunos de tus hallazgos son traspolables a otros niveles como educación superior o modalidades en línea? Ahí están los tres planteamientos, reflexiones y te escucho. Sí, ¿me escuchan ahí? Porque me apareció un cuadro de diálogo ahorita. Ok, en cuestiones de... estoy o comparto la idea que nos ha dejado Grecia, esto del seguimiento de las trayectorias educativas, pues nos va a ayudar a un poquito a conocer cómo se ha dado esta transición entre los diferentes niveles educativos. No obstante, este seguimiento que se hace generalmente lo podemos encontrar con base en análisis más cuantitativos de calificaciones, de desertores, de cantidad de jóvenes que han reprobado, etcétera, pero siempre se ha quedado a deber un poco el acercarse con el estudiante para conocer sus experiencias particulares del contexto que ellos viven y a partir de ello tomar decisiones y poder abatir estos indicadores. Una de estas formas áreas de oportunidad que hemos encontrado y lo planteamos en el proyecto que construí junto con el doctor Sergio para el postdoctorado es conocer cuáles son estos comportamientos específicos que tienen los jóvenes que los llevan a fracasar en la escuela. Si nosotros no conocemos a los jóvenes, cómo piensan, cómo actúan, cómo entienden ellos estos fenómenos educativos, pues difícilmente vamos a tener pues algunas actividades que los lleven a ellos a continuar estudiando y a batir esos indicadores de fracaso, que como bien lo decía Juvenal, son puestos desde pues organismos internacionales y que estos no toman en cuenta el contexto específico de cada uno de los jóvenes. Esto ya ha sido muy discutido, que los resultados pues, no los podemos comparar en un contexto finlandés a un contexto mexicano y que estos contextos pues, son muy variables. Entonces, una forma de abordar este también fracaso administrativo que se ha tenido porque ha fracasado la escuela y comprender y conocer cómo se ha dado este fenómeno del fracaso es abordarlo desde un carácter histórico, sociohistórico, cómo la sociedad participa en la construcción de estas ideas que se tienen sobre el fracaso escolar y no obstante nosotros no abordamos desde la teoría de las representaciones sociales se puede abordar este carácter sociohistórico. Nada más que nosotros, nuestro interés de investigación no iba por esa vertiente de análisis, sino que iba en conocer estructuras de representación. Pero sí hay algunos estudios que tratan de explicar este fenómeno y cómo se ha dado a lo largo de la historia. Uno de ellos era Anderegg cuando hablaba sobre las evoluciones de las explicaciones del fracaso. ¿Sí?
Ah, ok. Me faltaba lo del contexto online, ¿verdad? Es cierto. Bueno, estos resultados, por la cualidad que tiene la teoría de representaciones sociales, la cual se ha desarrollado fuertemente, porque no todas las teorías de psicología social o las teorías educativas desarrollan métodos específicos para comprender los fenómenos que abordan, ni tampoco desarrollan análisis específicos sobre ello. Esto hace a la teoría de representaciones una teoría fuerte. Los resultados los podemos generalizar. Si nosotros, por ejemplo, los traspolamos al nivel superior, vamos a encontrar resultados muy similares. Y yo pudiera suponer o plantear el supuesto el núcleo de la representación, tanto del éxito como del fracaso escolar, sería el mismo en el nivel medio superior al nivel superior. Y las diferencias que pudiéramos encontrar en cómo los jóvenes de 15 a 19 años en promedio y de los 19 a los 23 años que cursan en nivel superior, cómo estos jóvenes piensan estos dos objetos de representación, se podrían dar estas diferencias a nivel del sistema periférico. ¿Por qué? Porque nos habla de las vivencias propias del contexto. Entonces los jóvenes han superado un nivel medio superior y enfrentan una nueva realidad educativa para ellos que ya los va a relacionar a una inmersión al mercado laboral, y creo que por ahí estarían las diferencias. Las distintas concepciones que ellos tengan de su escolaridad, de la finalidad de la escolarización, y también las distintas concepciones que tengan sobre el fenómeno de la inmersión al mercado laboral. Y lo de las clases en línea. Aquí, pues, tendría mis dudas de si estos resultados pueden aplicarse a este contexto que vivimos ahora. ¿Por qué? Porque desde la teoría, un fenómeno como el de la pandemia es un fenómeno que afecta la forma en cómo las personas piensan los objetos, cualquier objeto. Y lo vemos ahora, la transición de lo virtual a lo presencial, y después esta nueva transición que esperemos se dé en un periodo más corto, o sea, otra vez hacia lo presencial, va a afectar en gran manera la forma en la que ellos piensen lo educativo, en la que ellos piensen los jóvenes que están viviendo esta experiencia, el éxito y el fracaso escolar. ¿Sí? Son eventos disruptivos y que la teoría nos dice que este tipo de fenómenos cambia las representaciones sociales de cualquier objeto que está viviendo la sociedad. Gracias, Pedro. Hay dos preguntas más que las emiten en FEIMA, estudiante de doctorado del DIES Investap. Dice: felicitaciones por el estudio. Pertinente es estudiar la educación media superior y el éxito y fracaso escolar desde las representaciones de los estudiantes. Aplaudo el estudio que el estudio dote de significado a estos dos conceptos contra lo establecido por la escuela. Y hace una pregunta en concreto. Me gustaría pudieras comentar un poco más respecto al autosabotaje. ¿Qué tipo de prácticas se inscriben ahí? Esa es una pregunta. La segunda es de Glenda, una estudiante de doctorado. Dice: admirable el trabajo. Gracias por compartirlo. Pregunta: ¿identificaste prácticas escolares favorables del éxito escolar desde la opinión de los estudiantes? Y le vamos a dar la voz para esta segunda ronda de preguntas a Brianda para que pueda encender su micrófono y hacer la pregunta directamente. De todas maneras, estas preguntas que te hice están aquí en el chat de Zoom, las puedes ver y puedes ir preparando la respuesta. Brianda, adelante. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Brianda García y pues soy estudiante de la maestría del IDE. Me pareció muy interesante su trabajo. Quiero preguntarle acerca, porque en su presentación del fracaso escolar menciona sobre una de las dimensiones, que es el factor de la escuela. ¿Sí me escucho, verdad? Sí. Y menciona sobre las prácticas pedagógicas. Me gustaría preguntar sobre acerca de las prácticas pedagógicas, como desde su perspectiva, ¿qué herramientas pedagógicas servirían o consideraría a partir de su trabajo realizado que pueden disminuir o evitar el fracaso escolar? Muchas gracias.
Ok. Bueno, sí, los trabajos que analizamos que daban explicaciones sobre el fracaso escolar los categorizamos en estas tres dimensiones, también del éxito. La dimensión, desde la dimensión escolar o los factores que tienen que ver con la provisión educativa les llamaba, pues los jóvenes hablan sobre las prácticas pedagógicas de los profesores. En el contexto en el que nosotros la analizamos, dentro del discurso, los jóvenes nos dicen que los profesores se dedican en gran medida a una dinámica áulica en la que ellos solamente hablan y explican toda la clase los 50 minutos que dure la clase. Entonces, esta forma de llevar a cabo su práctica docente pues es para ellos muy, muy tediosa y pues básicamente no ponen atención, es lo que nos decían. Incluso otra de las características de estas prácticas era que había maestros, y esto resultó muy interesante en el discurso, que hablaban de cualquier cosa menos de la materia que les tocaba, ¿no?, en el bachillerato. Entonces, no les preguntamos directamente cuáles eran las prácticas que ellos consideran más adecuadas, pero sí pudimos intuir por ahí que cuando los jóvenes llevan a cabo una actividad de aprendizaje y esta actividad la llevan justamente a la práctica en su vida cotidiana, o sea, relacionamos lo que ellos están viviendo con lo que se ve en la escuela, los resultados son favorables en su aprendizaje. Entonces, las prácticas van por ahí. Sobre herramientas, no les preguntamos, no aparece en el discurso de los jóvenes, pero sí podemos intuir que un rol más participativo de los estudiantes en la dinámica de la clase, pues es favorable para ellos, ¿no? No sé si con eso contesto tu pregunta. Muchísimas bueno. Gracias, sí. Y sobre las preguntas que nos han dejado aquí en Facebook, en relación al autosabotaje, nos llamó mucho la atención cómo en distintas entrevistas aparecía esta característica, cómo los jóvenes decían que ellos son los que tienen la culpa del fracaso, básicamente en todas, y que ellos son los responsables del fracaso. Y en cierta medida entendemos que esto es porque hay una representación hegemónica, una representación que viene desde el grupo social y que desde el grupo social se va aprendiendo por los jóvenes. Entonces, si bien lo vemos, estas representaciones hegemónicas son unas representaciones que están en el discurso social y en el pensamiento de las personas y que son difíciles de cambiar, que son históricas, es decir, tienen mucho tiempo en el pensamiento de las personas. Entonces, esa es una de las explicaciones del por qué el joven se siente responsable de su fracaso, cuando en muchas ocasiones pues tenemos este tipo de prácticas de los profesores que realmente no están favoreciendo el éxito del estudiante. Entonces, esas prácticas que nosotros identificamos en los jóvenes son producto de esta representación. Es decir, si los jóvenes no entran a clase, no tienen interés por estudiar, se pintean, como decimos acá, o se saltan las clases, ¿es por qué? Pues porque hay una representación o un conocimiento ahí que les está diciendo, oye, tú eres el culpable del fracaso, tú eres el que no aprende, tú eres el que va a reprobar y la culpa es tuya. ¿Por qué? Porque yo como docente o nosotros como institución educativa estamos bien. Entonces los jóvenes pues tratan de, con estas actividades o estas prácticas que tienen, pues, y ellos son capaces de intuir que están saboteando su aprendizaje. Entonces, esto se debe a que desde la sociedad se les está enseñando que ellos son los culpables del fracaso por diferentes medios, ¿no? Ya sea el discurso de la familia, ya sea el discurso de los mismos estudiantes o ya sean las prácticas del sistema educativo como la de reprobarlos, ¿sí? Y la otra pregunta era si identificamos prácticas escolares favorables del éxito
en la opinión de los estudiantes. Las prácticas, bueno, si nos damos cuenta, el prototipo de la representación identifica un prototipo de estudiante exitoso. Esas son algunas de las prácticas que nosotros pudimos encontrar. El estudiante exitoso, pues, es aquel que es responsable. Es aquel que deja de lado, nos decía en una entrevista una estudiante, los compromisos sociales para enfocarse en estudiar, en hacer sus deberes escolares. Es aquel que le pone interés a la escuela porque concibe que la escuela es determinante para construir un mejor futuro, tanto académico como social. Entonces, aun cuando no les preguntamos a los jóvenes sobre qué es para ellos o cómo es una persona que tiene éxito, el perfil del estudiante exitoso es ese, un estudiante responsable y que se dedica al estudio, que tiene buenas calificaciones, pero sobre todo que sabe utilizar el aprendizaje que tiene en la escuela, en su vida diaria, ¿no? Gracias, Pedro. Bueno, seguimos aquí esperando si alguno de los otros colegas que nos acompañan en la sala de Zoom tienen alguna otra pregunta o comentario. Mientras dejo una pregunta que también se estableció ahí en el Facebook, es de Fabio Fuentes. Dice, ¿qué potencia ilumina la teoría de las representaciones sociales sobre este objeto de estudio en particular, sobre que otros horizontes de intelección no explicitan? Es decir, ¿será acaso que solo robustece más las explicaciones acerca del fracaso o el éxito escolar que ya han dado desde la investigación social educativa? ¿Y qué es aquello novedoso que desde esta teoría puede esperarse de la investigación que realizas? Dejamos esta pregunta, si quieres, en lo que hay alguien más que se anime a elaborar alguna otra pregunta. Y bueno, les escuchamos. La teoría de las representaciones sociales se ubica en un punto intermedio entre la psicología y la sociología. Entonces, a partir de aquí, retoma herramientas de ambas tradiciones para dar cuenta de estos fenómenos, ¿no? Entonces, la teoría nos ayuda a comprender las prácticas sociales. Lo interesante de esta teoría es que trata de explicar el por qué las personas actúan de cierta manera cuando piensan o hacen referencia a un objeto de representación. Entonces, con esto nosotros podemos dar cuenta de el por qué los jóvenes están fracasando o estudiando. Y si bien es cierto, las explicaciones sobre el fracaso y sobre el éxito, no tanto, pero sobre el fracaso son amplias, nosotros resaltamos sobre todo desde esta teoría lo relativo al contexto, ¿sí? El contexto para la teoría de representaciones sociales es fundamental. Más que identificar el núcleo de la representación y el contenido del núcleo, pues sí sabemos que esos elementos se reproducen en otras explicaciones que se han dado, claro. Lo interesante para esta teoría es lo que sucede en el sistema periférico, ¿sí? Porque nos dice o nos da una idea del por qué y del cómo y cuáles son estas prácticas concretas, como se titula el artículo que habla sobre el éxito escolar, cuáles son esas prácticas concretas que tienen los jóvenes del bachillerato universitario, en el caso de Sinaloa, sobre el éxito o el fracaso escolar. Estas prácticas concretas, pues, nos van a ayudar a conocer la realidad propia de nuestro contexto. Entonces, la teoría de las representaciones sociales sobre todo resalta esto, el contexto y la forma en la que las personas de ese contexto entienden y piensan los objetos de representación y a partir de ello actúan. ¿Sí? Gracias, Pedro. No sé si hay alguien más que quiera hacer uso de la voz aquí en la sala de Zoom. Fátima pide nuevamente que le pidió la palabra en Facebook y bueno, comentaba que sería interesante que pudiese compartir alguna de las publicaciones que has hecho y que tenga que ver con estos documentos. Hace rato cuando te presentaba
Mencionaba yo dos y bueno, seguramente se las haremos llegar. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con lo siguiente, la dejo aquí en el chat. Según el campo del fracaso escolar y en función de los hallazgos que tú tienes, Pedro, ¿qué falta por hacer con respecto a estudios del fracaso escolar en materia de investigación y de política educativa? Es decir, hace rato con Juvenal planteábamos, se planteaba la idea de descolocar, ¿no? ¿Desde dónde se está estudiando el fracaso o el éxito escolar? Preguntaría yo también cuál sería la agenda inmediata y la pendiente en este campo, precisamente en función de lo que ya has encontrado, de este agotamiento al cual tú te referías hace un rato. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, ¿qué es lo que falta por hacer respecto a los estudios de fracaso escolar? Los estudios básicamente que habíamos revisado y que hablaban sobre solamente cifras de fracaso, pues ya han quedado superados. Y por un lado se pueden ver dos tendencias bien importantes. Los estudios de carácter cualitativo, estos que dan la voz a los actores involucrados directamente en el fracaso, ya sea profesores, estudiantes, padres de familia y directivos, incluso algunos que son encargados de la construcción de política educativa, y por otra parte, los estudios más de corte cuantitativo. Y creo que es por aquí la agenda inmediata, o lo que falta por hacer. Faltan más estudios de carácter cuantitativo que vinculen. Esta no es mi área de interés y tampoco es mi área fuerte, ¿no? Yo apenas estoy queriendo incluir o dar un paso hacia lo cuantitativo. Sin embargo, sí me he dado cuenta que falta estudios que de un carácter más explicativo, es decir, para un contexto específico, aquellos estudios que construyan un modelo de fracaso de los jóvenes de un contexto mediático, por ejemplo, en Sinaloa. Y esto se puede lograr al vincular distintos elementos que dan explicación al fracaso. Por un lado, las estrategias de afrontamiento al fracaso escolar las podemos vincular con otros constructos o con otro tipo de escalas que hablen, por ejemplo, con el compromiso con la escuela, como ya lo he comentado con Sergio, o también otros constructos como el autoconcepto académico o el autoconcepto en general, las escalas de interés o de motivación, etcétera. Tratar de vincular estas diferentes explicaciones que tienen el fracaso para poder construir modelos explicativos de los jóvenes que viven el fracaso. Eso es, creo yo, lo que nos falta por desarrollar en mayor medida. Y por otra parte, la agenda pendiente es, creo yo, llevar a cabo estos resultados de la investigación educativa a las prácticas escolares. Si bien se han desarrollado muchos proyectos o protocolos para intervenir con los jóvenes que viven el fracaso escolar en su trayectoria educativa, generalmente estos proyectos o estas políticas son de remediación. No hay algo de prevención. Y no hay prevención del fracaso. ¿Por qué? Porque no se conoce, creo yo, fehacientemente, no se conoce el fracaso en contextos específicos. ¿Sí? Se plantean políticas, pero que van más allá, por ejemplo, a dar alguna beca para que los jóvenes no lleguen a la deserción escolar. Sin embargo, el problema es más estructural y creo que es un problema con mayor profundidad que tenemos que conocerlo y tratar de indagar en esto, en cuáles son los significados que tienen para las personas que viven el fracaso y a partir de ahí tomar esta información para la construcción de alguna política que nos pueda ayudar a prevenir sobre todo el fracaso, más a remediarlo. Gracias, Pedro. ¿Alguien más de los colegas, estudiantes que están aquí en la sala de Zoom quiere hacer uso de la voz? Juvenal, gracias. Adelante, te veo porque está con cámara encendida. Sí,
Es muy curioso, ¿no? Porque bien dice Pedro, ¿no? Depende de cómo lo ve cada persona, el fracaso y el éxito, y cada institución y cada nivel, ¿no? Desde donde se esté abordando. Porque, por ejemplo, hay chicos que tener un 6 en todas sus materias es un éxito. Porque de esa manera pueden continuar, vamos. O aunque sea en un examen extraordinario, como haya sido, pero tener un 6 es un éxito maravilloso. Y para otros, tener un 95 es un fracaso. O sea, entonces, más bien, ¿cómo consideramos nosotros el éxito y el fracaso? Si yo insisto, ¿no?, en que va a depender más de cómo generamos esa idea, más de cómo está impuesta y de cómo se maneja socialmente esta representación, cómo se genera y cómo en cada uno se va generando de forma diferente también. Porque esto va a tener que ver, en consecuencia, con si tomamos estrategias remediales, como dice Pedro, o si tomamos nosotros estrategias preventivas, pero es por la forma en que lo vemos. Para mí que no pueden ser ni estrategias remediales ni estrategias preventivas, sino ver de manera diferente estos dos conceptos. Es decir, ninguno es algo terrible, ni el otro es lo máximo. O sea, son parte de del mismo caminar en la escuela, ¿no? Así lo creo yo. Muy bien, y gracias, Juvenal. Y también diría yo, agregando a lo que tú comentas, también sería importante conocer cómo docentes construyen y diseminan las significaciones de éxito y fracaso escolar, porque de alguna forma, como catalizadores en estos espacios escolares, de alguna forma van también instalando estos significados o significaciones de estas nociones y otras tantas, por supuesto, ¿no? Bueno, pues te dejamos nuevamente el uso del micrófono, Pedro. Sí, así es. Este comentario que nos pones al final, Sergio, es algo pendiente desde la teoría de las representaciones sociales, ¿eh? El saber cómo se están transfiriendo, es el concepto que se utiliza desde la teoría de representaciones sociales, cómo se está transfiriendo una representación entre los diferentes integrantes de los grupos sociales es una tarea pendiente. Sí, nosotros conocemos en esta investigación cuál es el resultado final en esta investigación sobre la representación social. Esa es una representación que se construye en el último eslabón de la cadena educativa, el estudiante. Pero para llegar hasta ahí, tuvo que haber forzosamente diferentes mecanismos en los cuales se transfiere esta información o esta representación. Y generalmente se da en el espacio áulico, ¿no? Hemos visto que algunas investigaciones que se posicionan desde los maestros, van moldeando el futuro de los jóvenes, van estableciendo límites a los estudiantes y los van caracterizando y los van estigmatizando. Cuando yo hablo desde las investigaciones que hay desde representaciones sociales, ¿no? Y es muy importante cómo los jóvenes van aprendiendo estos límites que les imponen los maestros en los procesos de enseñanza y aprendizaje o en la interacción dentro del aula. Entonces, hacer visibles estos mecanismos de transferencia de las representaciones sociales sobre éxito y sobre todo sobre fracaso escolar es una tarea pendiente que no se ha abordado desde la teoría de las representaciones sociales. Gracias, Pedro. Bueno, no sé si hay alguien más en la sala que quiera hacer algún comentario, hacer uso del micrófono. En el Facebook, perdón, no hay algún otro comentario, alguna otra reflexión. Me parece que ha sido, digamos, de alguna forma
el diálogo ha sido prolífico, se han planteado varios temas de agenda pendiente, otros de agenda avanzada, digamos, de los resultados que ya hay. Y bueno, sin duda, un tema que a mí particularmente me llamó mucho la atención tiene que ver con este software que utilizaste, el Iramutec, ¿no? Una cosa que aquí quiero aprovechar a decir es que afortunadamente los estudiantes del posgrado del IDE van a tener posibilidad de pues asistir a un taller que va a impartir el doctor Pedro, avanzando en esto, que seguramente este software será de utilidad para comprender el tipo de tejidos significantes y significativos que va dejando el propio discurso enunciado, la narrativa, ¿no? De varias de las investigaciones que, bueno, algunas están en curso, otras están incipientes y unas más avanzadas. Entonces, bueno, dejo nuevamente el uso de la voz a los estudiantes que nos acompañan aquí en la sala por si alguien tiene algún otro comentario. Y de lo contrario, bueno, pues iríamos cerrando esta intervención. Pedro, no sé si hay alguien más. ¿No? Muy bien. Pues bueno, le voy a pedir a Juber que nos indique en qué momento va a ser la captura de la correspondiente de la, pues de las cámaras para que todos encendamos nuestras cámaras, evidencia del seminario. Igual le pediría a Claudia que nos apoye colocando a todos en la sala para que nos podamos ahí proyectar, y les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en esta sesión. Y que ojalá nos sigan acompañando también en los próximos eventos que vienen de aniversario. Mañana tenemos un evento que va a coordinar la doctora Graciela Cordero. Y en días y semanas siguientes también tendremos más eventos de aniversario, del 30 aniversario del instituto. Entonces, Claudia y Huber, ustedes. Listo, voy a hacer la captura de pantalla. Bueno, estamos viendo que están prendiendo más las cámaras. Ok, muy bien. Les voy a contar tres. Una. No sé si es necesario cancelar el spotlight para que nos veamos todos o no hay problema con eso. Ah, no hay problema. Si los estudiantes. Estamos como vista ajá. De grupal. Mosaico. Ok, va. Una, dos, tres. Una más, por favor. Una, dos, tres. Listo, muchas gracias. La de relajo. Gracias, Pedro, por tu intervención. Los vamos a tener ahí en el instituto y bueno, pues seguramente van ustedes a poder platicar con él en esos otros espacios académicos. Un saludo, gracias Claudia, gracias Juber por la colaboración y nos estamos encontrando en otros espacios. Buena tarde.